hace? Bien, bien. Acabo de llegar. Sí, estoy en la entrada. No, todavía no. Porque paré acá a cargar nafta. No, no. Llegué en menos de 2 horas. No, si desde Luján todas las estaciones tenían las mangueras colgadas. Pero ya estoy acá. Lindo momento. No, digo. Lindo momento para filmar, para volver, para todo. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho. Ah, ¿leíste la escena nueva? Sí. Puede ser. Tendríamos que hablarlo más tranquilo. Pero me parece que el problema es cómo filmar eso. Ajá. Bueno, voy a entrar. Un beso. Chao. Thank you.
Felicitaciones. Por el concurso que ganaste. Ah. ¿Por qué perfumada noche? Nadie se acuerda de nada. Nunca. Vale, estoy yo. ¿Se puede rescatar algo? Pero yo no quiero ser una pieza de museo, ¿eh? Además, en el cuento ni siquiera aparece mi nombre. A veces Conti cambiaba los nombres. No le gustaría mi apellido. Pero para mí, la historia de amor no es verdad. Yo no mandaría cartas escondidas en Bomba de Estruendo. Yo no mandaría cartas directamente. Ese es tu problema. En realidad no sé si voy a filmar el cuento tal cual. Lo que me interesa es este asunto de los fuegos artificiales. Así que vos crees que tenés que aprender a hacerlos vos mismo. Che, vos no serás como esos actores que para ser de tuberculoso toman vinagre. No es lo mismo, tío. Tengo que saber cómo filmar este armado. Bueno, en fin, vos sabrás. Pero no estoy seguro de acordarme, ¿eh? ¿Te conté? ¿Por qué abandoné? Y no sé si fuiste vos o fue algún otro, pero la historia más o menos la conozco. Ya la celebración era medio ridícula. En este país la clase alta y los nuevos ricos no se diferencian. Mirá qué ser tirar fuego para inaugurar un parque. Con agua artificial encima. ¿Y todo para qué? Para que ese pobre chico se ahogara. Era el hijo de la sirvienta. Lo tiraron y no sabía nadar.
cuando ese hijo de puta vino a decirme que la fiesta seguía y quiso obligarme a tirar los fuegos, igual lo mandé al carajo y me vine para casa. Y nunca más trabajé de eso. Ni de nada. Yo pensé que el pibe no se había muerto. ¿Qué diferencia hay? No sé. Yo tampoco. Vine a ver cómo estabas. Así que saliste en la tele. Me dijeron que vieron tu nombre en la tele el día del velorio, ¿puede ser? Sí, por eso no pude venir. Estaba contratado para dirigir la televisación de un recital. ¿De quién? David Bowie. Ah, el puto. Un puto. A veces. Mirá vos. Pensás que yo creía que ibas a ser escritor. En realidad todos pensábamos eso. Después te decidiste por el cine y yo dije, bueno, va a ser esas películas difíciles, intelectuales, y terminaste filmando recitales de rock. Ahora voy a hacer una película. Es una adaptación de un cuento de Conti. Yo la del artista esa no me la creí nunca, ¿eh? Puro cuento me parecía, para levantarte en minita.
No sé si te dio mucho resultado, me parece que no. Tenés mala memoria. El único que se tomó siempre en serio esas boludeces fue Martín. Pues Federico se hubiera vuelto loco igual, con o sin libro. Es así, es hereditario. ¿Cómo lo tomó Federico? ¿El qué? ¿El de Martín? No sé, la verdad no sé. Hace años que no sale de su casa. Va de la terraza al living, del living a la terraza. Igual no se va a tirar. Es loco, pero no boludo. Esa es la diferencia con Martín. Esa es la diferencia entre un loco y un boludo. ¿Lo viste vos? No decís que no sale de la casa. ¿Crees mate? No, 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 gracias. ¿Whisky? ¿Un whisky? Tengo que vaciar las botellas para poder usarlo. Dale. ¿El baño? ¿Las haces para venderlas? Sí, a la gente les encantan. Se venden un montón. Igual es por distracción. Si fuera un negocio, tendría que conseguir las botellas vacías, no comprarlas llenas. Gracias. ¿Hace mucho que no venías? Mucho. Sin embargo, me parece que yo te vi hace poco. Que no creo. ¿No? Es cierto, a vos no te gustaba viajar. La gente cambia. Pero no, nunca me gustó. ¿Y qué te decidió a venir lo de Martín? No, voy a filmar una película en Chacabuco. ¿Acá? Uh-huh. Es una adaptación de un cuento de... ¿Y qué actores conocidos hay? Sí, sí, voy a usar gente conocida. Tenía pensado usar gente de acá. Por ahí puede, te sirven gente del... aunque no creo. La mayoría eran pendejas del normal. Martín estaba, había escrito una obra y la estaba dirigiendo Federico. Necesito chicas, no pero... No perder el tiempo, ¿no? ¿Sabés qué? Escuché en la radio que va a venir un escritor, Martín, que se llamaba Martín a dar una conferencia. ¿Martín? ¿Martín qué? Martín, escritor. No sé cómo Martín puede ser. Che, ¿por qué no se casaron? No sé. No sé. Por ahí pensamos que ese fue el primer síntoma. ¿De qué? De que él se sentía mal, de... Nosotros no estábamos bien, él no estaba bien, nosotros no estábamos bien en esa época. Casi ni cogíamos. No te pongas colorado, te estoy contando. Y yo pensaba que estaba con otra. Él estaba ensayando esa obra con las pendejas del normal. Entonces yo pensaba, qué sé yo. La cosa es que plantó el casamiento y se borró. Se fue al sur, parece. ¿Cómo sabes? No, no sabemos nada. Hacemos suposiciones. Yo digo que se fue al sur porque a él le gustaba el sur mucho, siempre hablaba de eso y... Después lo encontraron en un hotel muerto con el frasco de pastillas. Y... eso. Y en la carta no dice nada.
pero me dejó una carta. Pero no dice todas boludeces, la verdad. Que se siente un extraño en este mundo, que la carrera que estudió le parece una mierda, que no encontró lo que buscaba o que no buscó lo que encontró. Todas boludeces, se cagan todos nosotros. Al final de la carta pone una frase re linda, subrayada, que dice: cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. O al revés, no sé muy bien cómo era. ¿Qué, de qué te ríes? No te rías. ¿De qué te reís, boludo? ¡No te rías! ¡Andate! Eso de que cuando uno pierde la vista se desarrollan los otros sentidos es una infamia. Yo antes escuchaba mejor que ahora. Mira, vos sos tan boludo que a lo mejor ves y no te das cuenta. A ver, ¿qué tenés delante de los ojos? Un idiota que mueve la mano y que cree que si adivino eso me voy a poner contento. ¿Te parió? Pero ahora cambió todo. Yo antes soñaba con música maravillosa, grandiosa y hasta delicada. Lo único que cuando abría los ojos se me olvidaba toda. A todos nos pasa. Y como te imaginarás, esa música grandiosa no es más que una cagada. Pero una vez me la acordé toda. Era fácil. ¿Sí? Era una melodía que se repetía y se repetía. Lo único que cambiaba era la orquestación. Y al final terminaba con platillo, bronces, cuerdas. Era algo realmente impresionante. Yo corrí a lo de Bimbo Marciletti para que me la escribiera. Y apenas empecé a entonarle la música, me miró de costado y me dijo: ¡bestia! Ese es el bolero de Ravel. Parece que era muy famoso. Y claro. ¿Que vos la conocés? Sí. En televisión lo usamos para sugerir un ambiente gay. Bueno, entonces puedo pedir los derechos, ¿no? La cuestión es que cuando perdí la vista, ya nunca más soñé con música. Casi te diría que ahora sueño sin sonido. ¿Y con qué soñás? Mujeres. Mujeres bonitas, maravillosas, ajenas y distantes, como el bolero ese.
Hola, ¿cómo estás? Nah, no mucho. Che, ¿sabes qué? Encontré unos cuadernos de cuando era chico. Unos dibujos, cosas que escribía. En realidad mi vieja siempre rompe las pelotas con ellos y me los mostró. Algunos de la escuela, no todos. Pero no lo vas a poder ver. Igual se la pasa todo el día en la terraza. Sí, ¿por qué perfume de noche? ¿El invierno también? Sí. Dice que desde arriba se oye el sonido, pero no la furia. Y por eso para ella es más fácil. ¿Te gustó esa, eh? En realidad la pensé yo. No sonaba como Federico. No, no sonaba como él. Pero se aplica, eh. Igual, si querés firmar una subjetividad, yo te la cedo. De última, después me nombraron en alguna entrevista y listo. ¿Cómo no? Lo tengo muy en cuenta. Para mí está enamorado de María. Vos sé que el día que se enteró que se casaban, fue la única vez en 5 años que se puso en pedo. Coñac tomó. Al segundo vaso no podía encontrar la terraza. Y se asomó por el balcón y empezó a gritar. ¿Gritaba, loco? ¿Qué gritaba? Que ya no había nada que hacer. Que sigan durmiendo tranquilos. Puteaba. Hablaba en pedo. Y al pedo. ¿Cómo? Claro. No se casaron. Martín se mató. ¿Fede fue al velorio? Nah. Pero le gusta pensar que sí. Y que María lo miraba. Yo lo dejo. Todo un fracaso ese velorio. No fue nadie. ¿Por qué no pasa un día por casa? No le digas que estuviste conmigo. ¿Cómo que va? Porque quisiste vos. ¿Reconoces?
Esquizofrenia. ¿Qué? Esquizofrenia fue mi diagnóstico. Amnesia viene a ser lo contrario. ¿Cómo andás? Ahí andamos. ¿Vos, de verdad, lo de la película? Me viniste a poner una flor en la tumba de Martín y te da vergüenza reconocerlo. Voy a hacer una adaptación de Perfumada Noche. No, si te da vergüenza, yo te entiendo. Yo también, el entierro lo miré de lejos. ¿Y nadie se dio cuenta? María me vio, nos saludamos. No está tan buena como antes, ¿no? No la he visto. Mi hermano me dijo que ibas a venir. Que aparentara sorprenderme. Pero no soy muy buen actor, ¿viste? Tampoco él es muy buen director. Le miente mucho a los actores. ¿Y vos decís siempre la verdad? Sí. El sueldo es el mismo. ¿Para qué complicarse la vida? Además, igual lo harían mal. Aunque convencidos, eso sí. Y entonces la idea sería hacerlo bien, pero sin creer una palabra de lo que decís. Como esos tipos que en medio de un polvo se pasan los goles de Boca para no acabar rápido. Pero no saben si se cogieron a modelo o a mi abuela. El arte, el fútbol, tu abuela. Muchas antigüedades juntas, Fede. Y el sexo entra en esa categoría ahora para mí. Como si hubiese muchas otras cosas para hacer en el pueblo. He cogido en la voz del pueblo. ¿Cómo es eso? Ah, algún marido despechado. No, pero pensé que algún día me podría llegar a tocar el timbre a algún padre. Ah, creo que voy entendiendo. Igual nada era real. Todo era Martín que me inventó esas pendejas. Evidentemente le sobraba el tiempo. Si nunca tuvo un mango. María terminó llena de deudas. Lo que pasa es que estábamos con el taller de teatro, el colegio. Con las chicas del normal. Claro. Y él salió a decir que yo me las garchaba. ¿A todas? No, a todas no. Qué boludo este tipo. Como si a mí me hubiera molestado una acusación de estupro. Ojalá, peor es el loquero. Tu hermano me dijo que no te habían internado. Pero lo pensaron. Nos quería hacer creer que éramos todos actores manipulados por él. No solo las chicas, ¿entendés? Incluso yo, por más que dirigiera, él decía que tenía que ser parte de la escena, como los directores de orquesta. Para disculparse de la mentira, me dijo que y bueno, que como todo el pueblo pensaba que yo me las había cogido, yo tenía que estar contento porque la gente me envidiaba. Todo un argumento, ¿eh? Y por no hablar del argumento de la obra. Un delirio anacrónico. Empezaba con un naufragio o algo así. Y después era un viejo que vivía con su hija en una isla. Se vengaba de una conspiración como con la ayuda de su biblioteca. Todo con happy ending. Me suena, ¿eh? ¿Qué nombre le puso? No, no tenía. Dijo que iba a salir de los ensayos. Qué sofisticado.
por pensar esas boludeces se olvidaba de María, que en definitiva era lo único que tenía. Se conserva, ¿no? Eso dicen. ¿Se estrenó la obra esa? No. Después de lo de los rumores me fui yo. Después de a poco se empezaron a ir las chicas y después se fue él. Se fue al sur. Y está de moda la Patagonia. Che, ¿y vas a trabajar con alguna actriz famosa? Si caen a la trampa. Acá la vas a traer. Pobre. Che, vos también, qué ocurrencia hacer una película de época. No es de época. Ah, peor. Che, ¿por qué perfumada anoche? Ajá, en San Luis. Ah, genial. Tenía muchas ganas de verte. Entonces pasas por acá, te quedás en el hotel. ¿Pero qué te hace un día? Claro, va, como si yo estuviera tan ocupado. Va, estoy ocupado, pero... Bueno, hace una cosa, avísame cuando pasan y te voy a buscar a la ruta. Claro. Ah, buenísimo, bueno. Te espero. Te dejo un beso. Chao. Quedamos entonces en vernos. Chao, hasta luego. Bueno, nada. Surgieron cosas. Calculo que antes de 11:30, 12, no creo que termine con este asunto. Nos tendríamos que hablar después. Yo no tengo problema. Yo como esto tardísimo. Ta. Te rescato y vamos a tomar café. Y aparte te digo que me gustó lo de la ruta y la manera que van apareciendo los pueblos. Más de noche, aparte. Porque de noche se te arma como una especie de relato, una cosa así. Que las luces son una intriga. Te anuncian que va a venir el pueblo y después te aparece el pueblo. Después acá me llamó la atención la iglesia.
y el monumento a San Martín, pero eso ya por una cuestión de debilidad personal. ¿Qué cosa? Todo lo que decís parece un pasaje de Conti, de la diestra. Describe bien, igual que vos. Hasta termina el monumento. Bueno, lo debe describir mejor que yo. Pero igual, si se parece tanto, quiere decir que acá en 30 años las cosas mucho no cambiaron. ¿No te acordás si pedí café a té? Nunca tomás café. Por eso. Estoy tratando de ver qué cosas hay filmables ahí. Y cada vez me va quedando menos. Se me está convirtiendo en una película de puros interiores. Bueno, ¿entonces no vas a filmar acá? Creo que sí. No veo por qué. Ni veo por qué Conti. Bueno, yo soy de acá, Martín. Es como una cuenta pendiente. ¿Y Conti qué culpa tiene de eso? ¿Qué estás haciendo vos con Conti? ¿Y si todo fuera así? ¿Así cómo? Como vos decís. Ojalá que no. Entonces, ¿para qué lo decís? Es lo que pienso. Yo no tengo por qué pensar lo que vos digas. Yo pienso lo que digo. Al revés. ¿Y por qué Perfumada Noche? Siempre me gustó. El comienzo, sobre todo. La vida de un hombre es un miserable borrador. Un puñadito de tristeza que cabe en unas cuantas líneas. Perdóname, ¿Perfumada Noche cuál es? El del viejo artesano que se enamora de una piba mucho más joven y nunca se lo confiesa. Ah, no, ya sé, el de los fuegos artificiales. Exacto. Sí. Porque ahí hay algo con la fugacidad, ¿no? Porque en el cuento está este asunto de los papeles, de las cartas. Pero también los fuegos son luz. ¿Me explico? Sí. Yo creo que ahí el cine, Martín, puede tomar eso. ¿No? Mozo, otro cortado, puede ser. Pero Conti se fue. Y vos volvés. Sin embargo, Conti iba y venía. Y escribía sobre la vuelta. Escribía con la nostalgia de no poder volver. Vos sabrás por qué te interesa el Conti que volvía y no el que se fue. Sin embargo... Bueno, ves. Eso no es lo importante. Sí. ¿Puedo pagar ahora? Como usted quiera. ¿Pero el café se lo llevo igual? Dije. Lo tomo acá. Quédese con el cambio. Gracias. En fin, no lo tomes a mal. Es tu película, vos sos el que sabe de eso. También. Como vos sos escritor. Y como es una adaptación. Mirá. Yo ya me tengo que ir. En todo caso, si andás por Buenos Aires, me llamás, nos juntamos. Pero más o menos te quedó claro mi planteo. No mucho. ¿Qué parte? La verdad, nada. No me queda claro nada. No sé si te interesa Perfumada Noche, Conti, que Conti esté desaparecido, que sea de Chacabuco igual que vos. De todo un poco. Mira, viejo. Conti es un producto típico para que lo exhibas en la película como si fuera una vidriera.
¿Hola? No, no, no. ¿Con quién quiere hablar? Ah, sí. Sí, un momento. Para vos. ¿Hay ensayo? No creo. Hace varios días que no viene nadie. Igual me gusta estar acá. ¿Esta es la obra? Sí. Creo que la conozco. ¿Te la habrá mostrado Martín mientras escribía? No estoy seguro. A ver, hacemos un pedacito. Dale. Ubicá esta parte. La horrible escena del naufragio. Sí, claro. La horrible escena del naufragio, que tan profundamente te movió a Piedad, la dispuse yo, con los recursos de mi arte. Y fue tal mi esmero que no se ha perdido ninguna alma de los que oíste gritar y viste hundirse en ese barco. Vení, sentate acá a mi lado, que tengo otras cosas que contarte. Muchas veces empezaste a contarme quién soy, pero siempre te detuviste, dejándome perpleja y diciéndome todavía no. Llegó la hora, el momento en que debes preparar tus oídos y estar atenta. ¿Te acordás del tiempo en que aún no vivíamos en esta cueva? No, no creo que puedas. Entonces tenías apenas 3 años. Claro que me acuerdo, padre. ¿Qué es lo que recordás? ¿Otra casa? ¿Otras personas? ¿Qué cosas o imágenes están aún grabadas en tu memoria? Cosas lejanas. Más como sueños que como certezas en mi memoria. Por ejemplo, no eran 4 o 5 las mujeres que cuidaban de mí. Eran más, Miranda. Pero, ¿cómo puede ser que te acuerdes de eso? Decime, ¿qué más ves en el abismo del pasado? Si te acordás de antes de nuestra llegada, recordarás también cómo vinimos. No, eso no lo recuerdo. Pasaron 12 años, Miranda. 12 años. Tu padre era entonces duque de Milán. ¿Qué vas a hacer vos, mi padre? ¿Ves? Eso es lo que no me gusta del teatro. Vale todo. Algunos piensan lo contrario. Por suerte vos te dedicás al cine. ¿Me conoces? Sí, claro. Sebastián Pagani. Martín y Federico hablaban bastante de vos. Igual yo te ubicaba de antes. ¿Hablaban de mí? ¿Bien o mal?
lástima. A lo mejor la obra no se va a estrenar nunca. ¿No te acordás dónde lo habías leído? Por ahí. Igual Martín no servía para el teatro. Los cuentos son mucho mejores. ¿Conocés cuentos de él? Sí, yo lo ayudé con algunos. ¿Vos también sos escritora? No. Ya no funciona acá el cine, ¿no? A veces sí. La pantalla se baja de acá arriba. ¿No fuiste al entierro? ¿Ni al velorio? No, no pude. Tenía que trabajar. Ah, cierto. Yo vi un pedacito de recital ese que filmaste. Va, que televisaste, qué sé yo. Ah, ¿llegó acá? ¿Qué te pareció? Buenísimo. Se veía todo. Ese es el problema. ¿Cómo? No, que voy a filmar una película. Ah, sí, ya sé. ¿Y por qué Perfumada de Noche? Seguramente. ¿Sabías que Fede no salió más de la casa? No lo he visto. Pero seguro ellos vienen a dejar esta obra. Sí. No iba a funcionar. ¿Sabías que todo esto servía para levantar el piso? Cuentan que quedaba al mismo nivel que el escenario. Martín lo quería arreglar. Quería que se mezclara todo. Los actores. El público. No. Para mí eso de que Haroldo Conti nació acá es mentira. Si acá nunca pasa nada. Dale, contame. ¿Algo querría Martín con vos? No, no sé. Qué sé yo. Pero los cuentos sí. ¿Y cuando te filmaba también? No. Contaba sueños. Algunas cosas que me pasaban. Que me podrían haber pasado. Me pedía historias. Yo a veces inventaba alguna. Pero él se daba cuenta. ¿Y Martín qué contaba en los videos? Nada. Nunca me dejó filmarlo. Una vez pude grabarlo unos segunditos desde lejos. Pero enseguida se dio cuenta. Y casi me mata. Tengo que ver eso. No creo que puedas. Borró casi todos los videos. Igual están los cuentos. Si querés, mañana te llevo. No, voy ahora. Y solo. Es tardísimo ya. Pero yo tengo la llave.
Ah, ese no lo borró. Alguno no los pudo borrar. Te dije que no me filmes el más. El cabezal, decía él. ¿Qué es el cabezal, vos que sabes? No me filmes más. Ni idea. ¿Qué tenés ahí? Son los cuentos. Por ahí es mejor que los tengas vos antes que la familia. Podés hacer una película sobre alguno. Sí, claro. Si filmás alguno me vas a llamar, ¿no? Puede ser.